Decorarte, en esta versión, es la 19ª que se hace en el Museo del Castillo y viene con una historia desde el momento en que el castillo fue famoso por la familia Echavarría Zurniden. Don Diego y su esposa Benedicta Zurniden llenaron el castillo de múltiples objetos decorativos. Entonces, este es un homenaje a que el castillo es un faro del arte decorativo en Medellín. Y todos los años las tendencias cambian, por lo tanto se hace un homenaje a esas tendencias que son actuales. Y esto es lo que apunta a Decorarte este año, que las tendencias de ahora son colores fuertes o a veces pasteles, texturas rugosas, suaves también, piedras preciosas. Entonces, eso es lo que van a ver ahora reflejado en diferentes estilos y productos, como lo son en categorías de moda, mobiliario, decoración, artículos para el hogar, para la mesa, jardinería interior. El Museo del Castillo fue construido en 1930. El castillo fue la residencia privada del médico José Tobón Uribe y luego pasó a manos de don Diego Echavarría Misas. Él vive aquí un tiempo y en 1972 se volvió museo dedicado a la memoria y a las artes decorativas. Entonces, este evento de Decorarte, que se hace cada año, es un homenaje a ese legado que dejó don Diego de la cultura, del arte, de apoyar artistas nuevos, apoyar disciplinas como carpintería y muchas otras que decoran desde los cimientos una casa. Y esta, por ser la casa de Diego Echavarría, pues se volvió un estandarte y un faro para el arte decorativo en Medellín.